Hola, gracias por venir al 229. Tenemos de nuevo a Preacher con nosotros. Muy buenas. Muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme otra vez. Invitarte. Por invitarme. Hoy, guiño, guiño. Guiño, guiño. No, eso era Michael por si la habíamos secuestrado. Pidiendo socorro. Se me vale, pillamos sí. Y no valió la pena. No. Hoy Preacher ha venido porque en un vídeo anterior, que os dejamos por ahí arriba el enlace si le queréis echar un ojo, estuvimos revisando un poquito los juegos Paco Games. Que tienen el tamaño de un paquete de chicles y uno de los reclamos es que vienen con un vídeo de 3, 4, 5 minutos que se supone que lo ves y puedes jugar una partida y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a intentarlo por lo menos. Pues vamos a ver si funciona. En estas dos bolsitas tenemos 18 juegos. 18 juegos, venía... Ya mostramos un poco en el vídeo de juegos pequeños, pero bueno. Hay algunos que ya los tienes jugados que están abiertos. Sí, pero del pack 2 fundamentalmente están sin estrenar menos uno, menos el gym, que pude jugarlo el otro día. Los demás, pues como veis, están todavía precintadillos. Vale, pues elige el que tú quieras y nos ponemos con él. Hombre, yo vi que le habías hecho ojitos a este, al Bu, al de los fantasmas. Al de los fantasmas. Y además es para dos jugadores. Bueno, comentar que tienen en teoría distintos niveles de dificultad para dos jugadores. Bueno, hay mecánicas de todo tipo, incluso hay por ahí alguno de habilidad. Para dos, ¿sí? Para cuatro, para seis jugadores, claro. ¿Esto será de habilidad de matar moscas? Poco tontorrón, lo jugué con Pirracas y con el Capitán Meninges hace ya algún tiempo. Bueno. Y bueno, hay un poco de todo. Pero bueno, ya que le pusiste ojitos a este de los fantasmas, pues si te parece, vale, vamos a hacer la prueba, a despresentarlo, vernos el vídeo y vale, a ver si efectivamente se puede. Bueno, estáis viendo que jugar está cerrado. Vale, pues voy a hacer, ¿vale? Esto. Sí, hasta ahí la recogida estándar. Vale. Así que, pues bueno, pues aquí. Esto tiene vídeo, tiene algo. Sí, a ver, como yo sigo sin apañarme con esto. Pues ahí tenemos una dirección web que nos dice, pues eso. Vale. Vídeos de 5 minutos aproximadamente donde lo explican del tirón. Os vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo la ruta para llegar al canal en el que podéis encontrar todos los tutoriales para jugar a estos jueguecitos de Paco Games. Entonces, nosotros nos lo vamos a ver y vamos a intentar jugar. Vamos a ver. Pues Ana, ya hemos visto el vídeo de Boo. ¿Sabemos jugar? Parece que sabemos Kung Fu ya, ¿no? Mientras estábamos viendo el vídeo, lo que ha dicho Preacher es que se parecía mucho al Lutelo. Yo no lo he jugado, pero bueno, conozco más o menos bueno, la mecánica. Lutelo... Ahora vamos a intentar abrir esto. Boo es un juego, por lo que hemos visto en el vídeo, para dos jugadores, cada uno de nosotros va a llevar unos fantasmas. Tú, por ejemplo, puedes ser los fantasmas negros, yo soy los fantasmas blancos. Me parece estupendo. Vamos a estar dando vueltas por un cementerio y la historia es que con cartas lo que tenemos que hacer es que al final de la partida haya más fantasmas de nuestro color que el color de nuestro contrincante. Entonces, los que habéis jugado al Super Mario, por ejemplo, hay unos fantasmas que cuando los mirabas se ponían en marcha y te dabas la vuelta. Pues es un poco lo mismo. Vamos a ir colocando cartas. Si uno de mis fantasmas está mirando a uno de los fantasmas de Preacher y no están encarados, lo que voy a hacer es darle la vuelta a su carta y ese fantasma lo voy a convertir en un fantasma de mi color. No, y no tiene más, vamos a ir jugando nuestro mazo de cartas hasta que se termine. En el momento en que se terminen nuestras cartas, contamos los fantasmas y el que tenga más fantasmas de su color va a ser quien gane. Exacto. ¿Vienen instrucciones de todas maneras? Por si acaso no te has enterado con el mismo. Sí, siempre vienen, si no me equivoco, son siempre el mismo número de cartas. Te vienen siempre un par de publis aquí. Parecen tiritas. De los jueguecitos. No lo hemos dicho, pero estos juegos están en inglés. El vídeo está en inglés, las instrucciones también. Vale. Ah, mira, viene también con imágenes que hemos visto en el vídeo. El vídeo por lo menos estaba muy bien explicado, o sea, con lo que hemos visto no haría falta ni siquiera leerse esto y sería más una aclaración en el momento en que tengamos alguna duda poder acudir a las instrucciones. Sí. Vale. Vamos a hacer el setup en un segundito y arrancamos, ¿vale? Ok. Venga. Ya tenemos hecho el setup, que básicamente es hacer la puerta del cementerio en el que están nuestros fantasmas y cada uno de los jugadores recibe 12 cartas y las cartas, cada una de ellas está marcada con unas rayitas. Yo tengo los fantasmas que están marcados con rayitas blancas, Preacher tiene aquellos que están marcados con rayitas negras, que son nuestras cartas iniciales. Están por ambos lados con nuestros fantasmas. Entonces la historia por turnos, empezando por el jugador que sea más joven,
lo decía el vídeo. Ya, es de estos jugadores iniciales súper currados. Vamos a tener nuestro mazo, pero no vamos a disponer todas las cartas. Tenemos que dar un meneo. En ello. Y lo dejamos a nuestro lado con la y cogemos la primera carta. Entonces, esta es la carta que en nuestro turno vamos a tener que jugar. La historia es que tenemos que jugarlo de tal manera que siempre esté tocando alguno de los lados del tablero, por así decirlo. Y lo que yo quiero es poner uno de mis fantasmas blancos mirando por la espalda o mirando de tal manera que no esté enfrentado uno de los fantasmas de Pritchett. O sea, yo por ejemplo podría hacer así, como le está mirando por abajo. Le está mirando por abajo, se asusta, evidentemente. Se asustaría, entonces le daría la vuelta y los convertiría en blancos. Hay algunas normas para la hora de asustar a los fantasmas, que es que yo puedo ver a través de mis fantasmas. O sea, yo podría poner este aquí, vería a través de mi fantasma, aquí no hay nadie, hueco, 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 llegaría aquí, como lo estoy mirando por la espalda y no estamos enfrentados, igualmente le daría la vuelta. No podemos ver a través de tumbas. Eso es. Y no podemos ver a través de fantasmas del contrario que estén encarados con nosotros. Pero aquí solo tengo un fantasma y solo voy a resolver eso. Si hubiera varios fantasmas, tendríamos que resolver la mirada de cada uno de ellos. Y eso también puede ser que nos perjudique a nosotros mismos porque empecemos a dar vuelta y vuelta y vuelta y al final le esté haciendo un favor a Pritchett. Pero es una forma de hacer un poco de combo. Elegir el orden en el que quieres resolver. Eso es lo bueno, que podemos elegir ese orden para intentar minimizar los problemas que nos pueden acarrear esa carta. Eso es. Y ya está, tenemos que comentar simplemente que las cartas son todas iguales, por un lado, por el otro pues tienes lo mismo pero con el otro color. Es decir, yo aquí tengo un fantasma y dos tumbas blanco, ¿vale? Pues por el otro lado, si consigo darle la vuelta, pues nada, lo mismo, ¿vale? Así que nada, eso es lo que hay. Y has barajado otra vez porque no te molaba, ¿no? La que te toca, pues yo voy a hacer lo mismo. ¡Hala! Jugador joven, ya empieza. Ya está, jugador joven. Vale. Más. ¿Tampoco te gustaba? Es que ahora, Javi dice que barajo mal. No. Pues nada, aprende a barajar. Que siempre dejo la primera carta arriba. Oigo voces fantasmales. Ya está, pues esta es mi... Estos son mis fantasmas, los que puedo jugar ahora. Vale, entonces, ¿cómo los puedo jugar para fastidiarte más? Aquí, no. Tiene que estar por lo menos tocando uno de los lados. Pues por el lado. Lo que no me ha quedado claro es, no le puedes dar la vuelta, tienes que jugarla así según la robas. ¿Qué? Digo yo. ¿Y no? Porque si no. Aquí tengo negro y gris. No quiero. Quiero jugar los blancos. Claro, lógico. Puedo hacer esto. Correcto. Con lo cual le daría la vuelta a tu carta, porque estoy mirando por abajo a... Ojo, ojo, cómo te gusta. Tengo curiosidad. Sí, es una muchacha curiosa. Hala, te toca. Jibiri, ahora puedes hacer una escabechina porque hay un montón de blancos. Claro. Lo que no sé es... O sea, yo dejo aquí mi mazo y lo dejo boca arriba. Porque también decían que había tres fases. Que era el de colocar la carta, resolver lo que hubiera y volver a robar una. O sea, que lo mismo tienes que tener la que vas a robar en tu mano. Bueno. Para que tú no la veas. Me parece bien. Vale, vamos a probar esto. Vale. Si yo me pongo aquí, entonces la teoría es... Yo estaría asustando a este y a este, pero puedo elegir... ¿No? ¿En qué orden? Hombre, lo que pasa, sí, porque hasta aquí no llegas a ver porque hay alguien de los míos que te está interrumpiendo. Entonces, con lo cual solo puedes interactuar con este. Vale. Ese asustaría a este. Y daría vueltas. Ahora a mí me está tapando uno de los míos. Sí, con lo cual puedes llegar a ver a este. A este. Porque a través de los tuyos sí que ves. Y se le da la vuelta. Ahí está. ¿Ok? Vale. Vale. Ahora, hecho. La carta, mi carta. ¿Estamos robando las mismas cartas los dos todo el rato? Me hayan barajado como esto. ¿Ves? Al final Javi va a tener razón. Que yo tampoco sé barajar.
Se siguen oyendo voces, voces, sí, fantasmales no, no sé, por no ahí. El sé de dónde cementerio este vienen. está a tope, ¿eh? A topísimo. No sé dónde te puedo hacer más daño. Es que claro, están mirando cada uno para Cuenca. No hay ninguno que esté el tres mirando para el mismo lado para hacer ahí un Hombre, supongo que es machaque. la gracia, ¿no? Pero si no. No sé. Sí, claro, si te dejo ahí un hueco luego me vas a zumbar, pero bien. Que eso no me gusta. En el momento que la sueltes, La ya está. solté. Pues este está mirando otra vez para abajo a tu fantasma. Con lo cual le doy la vuelta y ya no tengo a ninguno encarado hacia ningún lado para que pueda ver algo. Porque este está mirando aquí a Cuenca y este a Sebastopol. Esto, este tipo de juegos, para la gente como yo que tenemos todo, que nos gusta todo colocadito, es un suplicio. Lo voy colocando mientras. A ver, pues. Ahora estoy viendo muy útil, ahora que ya me ha salido una carta que tiene tumba, el hecho de poder cortarte luego El línea de pack de visión bloquear. e ir protegiendo a tus Sí, supongo que fantasmitas. tendrá más de lo que. Son muy graciosos los fantasmas. Me gusta esta que tiene chala permanente. Te fijas en unas cosas. Si no, Viendo el vídeo parecía un juego muchísimo más tonto. De hecho, en la caja no sé si ponía que se jugaba en 5 minutos. eso siempre es 15, 15 mentira. minutos. Bueno, 15 minutos sí. Y luego abajo te pone, apréndelo en 3 minutos. Bueno, como la he soltado, lo voy a dejar ahí. Este asustaría. Entonces estás a la vuelta. Sí. Y ahora. Claro, también lo que hay que intentar es dar la vuelta. Por ejemplo, yo tendría que haber intentado dar la vuelta a esta. Que por el otro lado son tres negros. Bueno. Bueno. Venga. De reacciones en cadena no nos han hablado, porque entonces nos tiramos aquí hasta mañana. No, reacciones en cadena, por lo que dice el vídeo no hay. Vale. Mira, qué bien. Claro, tú te refieres a que yo le he dado ahora la vuelta a este y entonces este está ahora Claro. mirando, porque entonces. Porque es que es un no parar. No, Vale. no. Híbrido, híbrido. Entonces, si yo pongo aquí. Primero asustas con uno. Sí, pero estoy pensando a cuál voy a asustar. Porque puedo asustar a estos que me van a dar tres. Sí, le Más vas a dar la vuelta interesante. sí o sí. Pero claro, la Sí. historia sería si tú ahora asustas con este o con este, pero vamos, en este caso es igual, no es como la mía de antes, o sea, te da un poco. Lo que pasa es que tú date cuenta Claro, de primero voy a cuando lo asustar gires. a este. Porque eso me va a permitir que este sea blanco y que este vea este y entonces puedo girar esta carta. Eso Y te hago ahí un combo. La giro así. He hecho la activación de este, activo este otro que ve a través del blanco y llega al tuyo que le está mirando el cogote. Entonces le puedo dar la vuelta. Me sale darle la vuelta así. ya. Tenemos que dar la vuelta así. Vale. Pues ala. Y ahora tengo a este. Yo lo encadena, ¿no? Porque entonces No te terminaría. mueres. No terminaría esto la vida. Y se pasa por los huecos también, ¿no? Sí, los huecos no cuentan. O sea que Lo sí. único que te bloquea la visión son mis fantasmas. O sea que si yo, por ejemplo, pongo esta aquí. Esta carta mía está del rey. Le voy a dar la vuelta a esta. Con ese. Y le voy a dar la vuelta a esta. Oh, qué asqueroso. Bueno, una norma que no hemos dicho, nos aparece muy bien tengo en el vídeo, es que no puedes poner Ah, bueno, sí. encima de otras Que no se tarjetas. puede tapar. Vale, pues a mí me toca poner esta. Creo que la visión espacial es tu No, especialidad, ¿eh? Estás ahí a Misión tope. espacial, Kate, Kate, Kate. Ay, aquí hay un hueco. Anda, mira. Un hueco que no te sirve para nada. Ajá, muy bien, Marta. No.
¿Te rindes? ¿Te puedes rendir? No, 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 quiero no lo rendir. decían en el vídeo, pero... Pero si quiero me rindo, ¿no? No, nunca. Si tuviéramos uno que estuviera en plan trueba, que pudieras ponerlo aquí y le digo... Sí, ¿no? Que el fantasma que se carga a otro y mientras te vigila la tumba al mismo tiempo, ¿no? Sería muy útil. Ah. Ay, madre. Claro. Ay, madre, que la sueltas. Que sí, sí, ay, lo madre. Suelto, lo suelto. Para que este dé la vuelta a esta carta y ganar dos fantasmitas. Y además uno gordito. ¡Hala! ¿Cuántos turnos nos quedan? Uno, dos, venga, pues yo voy a ponerme... 5, 6, 7, 8. Aquí así. ¿Ya la tienes preparada? Más o menos. No sé, es que la he visto... Esto mira para allá y te asusta a este. Y este te asusta a ese. Bueno, la verdad es que la colocación... Sui generis. Listo, cubata. Vale. Pues entonces yo me voy a poner aquí. Entonces este ve a través del hueco, a través de los míos, llega esta carta. Se doy la vuelta, sale y ya todos blanquitos otra vez. Y este mira a este y se da la vuelta. Jibiri, jibiri. Vamos. Ay, ahí ahora hay una tumba. Sí. Estoy blindando a los míos con tumbas. Vale, pero si yo pongo aquí... ¡Ay, no! Porque se está encarado. ¡Ha tocado mesa! Es verdad. ¡Qué asquerosa! Bueno, pasa es, esta. Es una norma que me has puesto tú. Sí, además me pasa por bocas. Me pongo mis palabras, ¿no? Y este no, porque están de cara. Bueno, aparte que lo tapa este, primero. Muy bien, muy, muy bien. Bien. Creo que tiene un 1,40 en BGG. Bueno. Es demasiado para mí. De, pues, de dificultad. De, están en el ranking los de Paco James. Paco James. Paco Games. Pero como muy desperdigados. No, sí, yo creo que el que está más alto en el ranking, o a lo mejor en BGG ahora mismo, es el 2000 y pico o algo así. Lo miramos y ponemos un rotulillo por ahí. Vale. Estos. Que eso luego lo tiene que hacer Javi, que, sí, que haga algo. Que tiene jornada intensiva. Veo un poquito. Estamos un poquito. Otra vez las voces, otra vez las voces. Pues es que quiero hacer mucho daño. Ya, como siempre. Claro. Es que este entonces está mirando a este y eso está mal. No quiero que se saluden. Ay, qué asquerosidad. Vale, va, lo voy a dejar aquí. Entonces, este está mirando a este. Le damos la vuelta. Y este ve a través de los huecos y llega a este y le da la vuelta. Me está dando una pequeña paliza. Yo creo que estamos por ahí, de empate. A ver... Voy a poner aquí. De todas maneras, este es el típico juego que hasta el final de la partida no sabes cómo va a terminar. Porque con una buena jugada que puedes empezar a dar vuelta a todo. Se le da vuelta a este. ¿Ves? Le da vuelta a ese. Uf. Vale. Pues tiene su miguilla, Esto es para dos nada más, hemos dicho, ¿no? Bueno, sí, claro, qué tontería. No tiene modo proyecto ni nada, ¿no? Es que lo de que no toque... Soy la típica que cuando vas de turisteo y tienes un mapa en papel, empieza a girarlo para ponerlo de la misma... Soy capaz de hacer la de Joey, la de tirarla en el suelo, ponerme encima para ver que... Y ahora sí me pierdo. Mira, vale. Lo he soltado.
Veo otra vez hasta llegar a esta carta tuya. Le doy la vuelta. No. No. Tramposa. Ahí. Con este y con este le doy la vuelta a esta. Clac. Vale. Asquerosilla. Te estoy intentando dejar colocado para que no te dé un fusco. Se nos ha quedado aquí esto hueco. Sí, claro, el hecho de dejar huecos ahí te imposibilita luego el poner. Es que al final los huecos es donde más aprovechas para dar vuelta a un montón de cosas. O sea, yo estaba viendo, por ejemplo, un movimiento que ahora para mí hubiera sido muy bueno, pero hay una lápida en medio, que la lápida es mía. Aún así, a través de las lápidas, da igual de quién sea, no puedes ver. No. Bueno, pues con este. Vamos a dar vuelta aquí. Si ahora con ese, vamos a dar vuelta. Qué bien. Súper. Vale. Pues, yo me voy a poner aquí. Entonces con este miro a este. Y con este miro a este. Me parece un poco incómodo ahora ya lo de dar la vuelta a las cartas. Pero al final, es que el sí, es verdad que nunca aquí vas a meterte mucho. O sea, darle la vuelta, por ejemplo, ahora a esta es prácticamente imposible. Entonces, bueno, tampoco tienes que entrar mucho. Se nos está saliendo por aquí abajo. Así que. Vamos, no te preocupes, jugamos por arriba. Sí, una técnica depurada de. Pues sí, yo pensaba tiene. Que todos estos juegos iban a ser bastante tontitos. A ver, ahí ya te digo, por ejemplo, el de las moscas es una tontería. Pero. Bueno, vamos a jugar un poco random para no alargar demasiado esto tampoco, ¿no? Que hay por ahí gente esperando también. Vale. Y no sé dónde poner esto. Estaba mirando ahora las normas. Es que tengo uno para cada lado. Ya, es que es eso. Quiero mirar cuánto hay otro Sebastopol. Es una forma de decirlo. Porque digo, yo, por ejemplo, tengo esta carta ahora, que para mí pues es un mojón. Y digo, a lo mejor al principio en el setup lo tienes que poner todo de tu lado, pero no se especifica. No, pone que lo barajes y según te van llegando. Lo que creo que no puedes hacer es, evidentemente, darle la vuelta. Si te viene. Bueno, venga, vamos a poner, yo qué sé, aquí. No, ahí no, como has dicho, que no se ve, aquí. Este lado ya no se puede. Ahí ya no se puede jugar, es una norma nueva. Venga, y le damos la vuelta. Vale. Jibiri, jibiri. Jibiri, jibiri. No, es que tampoco se puede hacer mucho jibiri, jibiri ya. Puedo jugar esta aquí. Váyame. Ya te he pisado. Para mirarte por la espalda. Y me quedo estos. Mientras yo le doy la vuelta, podéis ir jugando. Si no puedes darle la vuelta, pierdes. Lo dice el manual, automáticamente. Dejaos las uñas largas, por lo menos una para jugar. Sí, la típica uña de guitarrista para poder jugar a esto, ¿no? Bueno, pues. ¿Y tú estos otros has jugado a todos los que están abiertos? A los que están abiertos, sí. Bueno, igual hay alguno abierto que no. Nos vinimos un día arriba, yo creo que en casa de Pirracas nos liamos ahí a abrir. Venga, pues me voy a poner aquí. Le vamos a dar la vuelta a esta. Y le vamos a dar la vuelta a esta. Tac.
maldita sea. ¿Te he pisado? No, es que otra vez tengo fantasmas. O sea, estas cartas te piden estar por mitad del tablero en algún hueco que haya, pero todos los huecos no nos caben porque tiene que tener por lo menos tres y solo hay uno de dos y dos guarros de uno. Con lo cual esto prácticamente lo doy por perdido. Bueno, este me da un poco igual. Entonces es buscar dónde puedes hacer más daño. Pues mira, lo pongo aquí y le doy la vuelta a esta. Creo que ahora mismo vas ganando tú. A ojo. Así, a ojímetro. A ojímetro total. Es que mira la carta que me viene ahora. Que te queda una. Ah, no. No, me quedan dos, pero está con negritos. Y en teoría no le puedes dar la vuelta. Yo creo que no. Creo que estaba mirando antes. De todas maneras, yo creo que la última también me venía con dos negritos y en algún momento debía hacer así o así y he hecho ahí súper trampas. Claro, es que sí. Pero es que imagínate, esta me ha venido a mí así. Si me viene así, por el lado blanco, me hace el cuco atrás. Sí. No sé. Mira que hemos visto el vídeo con calma. O sea, con el vídeo yo creo que aprendes las mecánicas básicas muy bien. Pero luego este tipo de dudas sí que lo tienes que resolver con el manual. Ah, mira, aquí dice elige a un jugador inicial. Que a lo mejor nos hemos confundido con las normas de otro juego, lo del jugador más joven. Es que con tal de decir que eres la más joven, no sabes ya ni cómo... Cómo me gusta. Ni cómo hacer, ¿eh? Jolín, me está pasando lo que a ti ahora. ¿Que vas a desperdiciar tu carta? Que no, básicamente que no sé dónde ponerme. Y... En el turno dice, en tu turno debes colocar la carta. O sea que si te hubiera venido con todos en blanco, te fastidias. Y también tendría lugar lo de la mirada. Bueno, me voy a poner aquí a ver qué pasa. Pues mira, aquí por ejemplo he pencado. Porque con este te giro esta, que es de dos. Mira, 3. Dice, se puede utilizar cualquier lado de la carta cuando se coloque. En general, es mejor utilizar el lado de la carta que tenga más fantasmas de tu color. Claro. Lógico y normal. O sea, que podemos girarla. Ah, es que eso si tiene no, más sentido, tío. Estábamos aquí haciéndonos preguntas. Por ahí se parte en la caja. Bueno, con esta, venga. Que nos quedan dos cartas por poner. Esta, le damos la vuelta a esta. Y con esta he hecho el monger porque le doy la vuelta a esta. Ok. Ah, pero te doy dos a ti. Ah, muy bien. Venga. Con lo cual, según lo que hemos leído, yo esta carta le puedo dar la vuelta para jugar mi fantasmita blanco. Claro, es que si no, si tiene solo de lógica. Pero lo pongo aquí, te miro. Malamente. Me miras malamente. Así. Ah, ostras, es que me cuesta hasta darles la vuelta, qué horror. Entonces ahora la cosa es, la pelea es por esa que es de 3. Pues venga, a lo sencillo. Vale. Me toca mi última carta. Yo la voy a poner así y la voy a jugar de esta manera. Este mira a este. Y le doy la vuelta. Cochina. Vale. Con lo cual, este ahora mira a través y le doy la vuelta a este. ¡Ojo! ¿Que lo tenías ahí guardado? ¿El combo de la muerte mortífera? ¡Qué cernícala! Eso me lo llamaba mi abuela. Cernícala. Y no tengo forma de ponerme ahí para recuperar uno de 3. Pues me acabas de dar la vuelta a la tortiglia. ¿Has hecho esa y esa? Sí. Ya sé por qué te odia la gente. Solo me odia Javi. Bueno, es gente. Bueno, pues nada, pues no, solo puedo dar vuelta a uno, así que, y no puedo a ese. No, si me pongo aquí así, volvamos aquí. Y de uno. Pues nada, pues uno que tengas dos y que yo otro cotinqui aquí. Vale. Y damos la vuelta a este. Y ahora en teoría, pues nada, pues contar los blancos, contar los negros, ¿no? Sí. Y ya está. No tenemos cartas, contamos. Hasta luego. Venga, cuenta tú, que cuentas muy bien.
A ver, negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Venga, y los blancos. 1, 2, 3, 4. 35, 36, 37, 38 y 39. Vale. Por 6, que han sido esta y esta. Sí. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Porque dice que en caso de empate, gana el jugador que jugó primero. Sí. ¿Qué hubiese sido tú? ¿Qué hubiese sido? También. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Un asco de juego! Entonces, conclusión de los Paco Games. ¿Se puede jugar solo viendo el vídeo que hay? El vídeo es muy bueno y puedes aparcar el juego. Sí. Pero con ciertas dudas. O me mola que tengan un vídeo hecho de cada jueguecito. No, además los vídeos son muy chulos, están muy bien hechos, las normas se entienden. Son 5 minutillos de vídeo, 3 minutillos de vídeo según el juego, ¿no? Sí. Yo creo que este han sido como 4 minutos, una cosa así. Estaba bien estructurado porque te decía el objetivo del juego, las fases que tenías que hacer en cada fase, luego iban detallando las normas de cada una de ellas y ya podías pasar a jugar. Hemos pasado a jugar bastante confiados, nos han empezado a surgir algunas dudas. De hecho, seguro que hemos metido la pata con algunas cosas. Abajo en los comentarios pues nos lo podéis decir para poder poner también avisos. Pero bueno, que si no quieres ver el vídeo y te quieres mirar las instrucciones, ya ves lo que son. O sea, es la nada. Aún así, ¿hay alguno que es más? ¿Hay alguno que es súper tonto? O bueno, las mecánicas son dos cosas y tal. Pero luego hay otros que sí... Sí, había por ahí alguno de estos que te sangra un poco la meninge. Sí, había uno de orcos más. Y el otro día yo jugué con Joel y con Imisuta al gym este y además jugaba por equipos y parecía que no, pero tenía también su aquel. A mí lo que me alucina es el diseño de cada uno de los juegos. O sea, es que son enanos y son estupendos para llevártelo. Yo pensaba que iban a ser... Sí. Que con la historia del rollo que le da a los componentes, que sean pequeñitos, las ilustraciones y demás, era la justificación para poder venderlos y que no van a ser buenos juegos, pero por ejemplo este juego a mí me ha gustado. Sin ser nada del otro mundo, o sea, lo que sí llama la atención son, hemos dicho, 18 juegos y sin haberlos probado todos todavía, mecánicas totalmente distintas, hay uno, el bus es un pick and deliver muy gracioso, hay un poco de todo, hay alguno que es de palabras, que al ser en inglés, pues bueno, pues pierde un poco la gracia, y otro... Está bien, hay un poco mecánicas de todo tipo, dificultades de todo tipo, está muy curioso el tema. Aquí. Pues me ha gustado, tenemos que probar más. Pues probaremos más. Y ya está, hemos conseguido jugarlo, efectivamente lo de Paco Games funciona, te ves el vídeo, puedes repasar algunas normas con esto y lo juegas en 15 minutos una partida y súper portable. Yo no he visto un juego que sea más portable que esto, desde luego. Más pequeño, desde luego, yo no lo he visto tampoco. Y ya está, solo nos queda daros las gracias por estar con nosotros, por haberos visto el vídeo de Paco Games y habernos acompañado aquí con Preacher. Y deciros que tenemos una campaña de Patreon. Muy bonita, muy bonita. Muy bonita, muy bien. Que os dejamos por ahí arriba un enlace que os podéis meter, echarle un ojo. Y si queréis ayudarnos a mejorar el 2219, pues vais a entrar en sorteos mensuales, en contenido exclusivo, en descuento en cuarto de juegos y en un montón de cosas más. Y también pues os podéis suscribir abajo si le dais clic en el logo a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y además pues lo podéis compartir con quien os dé la gana. Y ya está, majos. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias por venir y aguantarnos un poquito más. Gracias a vosotros por aguantarme a mí. Y a los fantasmas que hay por ahí. Una cerveza fresquita. Hombre, ya está bien, que hace calorcete. Sí, la verdad es que lo tenemos aquí un poco malamente. Lo pone en mi contrato, si no hay cerveza no vengo. Bueno, sí hay. ¿Queda? Sí, vale, bien. Bueno, adiós. Chao. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a intentarlo, por lo menos. Pues vamos. A ver si funciona. Gingliging. Ya hemos hecho. Esto no voy a hacer ni la entrada, será a tomar por... A ver, tú y yo. Sí. Vamos a hablar tú y yo muy seriamente otra vez. Anda. Esto ya es... Vente aquí conmigo, anda. El marrón clásico de... Venga, María Rosa. Ah, Marrosa, vente para acá. La Rosa. Ay. Hijo mío, ¿qué te parece a ti los juegos de Paco con estos? Pero no he jugado ninguno nunca. Se ve muy oscuro, es que este me ha puesto el foco un poco mal. Venga, este es nuestro querido tendero, es Michael, de Cuarto de Juegos. Tenemos descuento en nuestra campaña de Patreon, en su tienda, es una tienda muy bonita, muy bonita. Y si entras en nuestro Patreon, pues Michael os hará un 10% de descuento, que está muy bien, todos los meses hay un código de descuento, ¿verdad que sí? Eso es. Y además... Y además todos los meses tenemos un juego que nos ofrece Michael para sortear entre nuestros Patreons, así que no os lo perdáis.
¿Algo que añadir? Nada más. Nada más. Nada más. Bienvenido a la zona de Sálvame Deluxe. y ya está, ala. No tiene ganas de hablar. ¿Ahora qué has venido ya aquí? ¿Qué vas a hacer? A jugar y a beber, ¿no? A jugar y a beber. Eso está grabado. Ese era vuestro plan, ¿no? A jugar y a beber. ¿A qué quieres jugar hoy? Y a comer. Pues, no sé, tenéis el pandémico, la expansión esta que... Sí, tenemos un pandémico, la expansión, la de salvaje, los animales salvajes estos. ¿Cómo se llamaba? State of Emergency. Sí, que se juega con animales, con pollos y gatos. Pues eso no vale. Sí, y también tenemos un Fuchén Magnate. También queremos jugar. Y este quiere jugar un Spirit Island. Muy bien. Y no tiene horas el día, así que hay que ver cómo lo organizamos. Vamos otra vez al de los fantasmas y ya.